Hola, bienvenidos a este su canal y muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Para la ramita de hojitas voy a utilizar una lana delgada y ustedes también pueden usar hilo algodón o otro tipo de material que tengan a la mano. También voy a utilizar un crochet del número 2.0 milímetros. Una brocheta o un palito que va a medir aproximado unos 30 centímetros, un encendedor, una tijera, un alambre delgado para poner a las hojitas, un marcador y una pistola con silicón. Así que empecemos con el video tutorial. Comenzaremos como siempre haciendo un nudito. Subimos una cadenita, ajustamos y vamos a subir 12 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya que tenemos nuestras 12 cadenitas, dejamos una cadenita, me voy en el siguiente punto y voy a tejer un punto bajo. Me voy en el siguiente punto, voy a tejer un medio punto. Me voy al siguiente punto, voy a tejer un punto alto. Ahora vamos a tejer aquí punto alto con doble lazada. Me voy aquí al siguiente punto, un punto alto con doble lazada, sacamos por 2. Me voy al siguiente punto, voy a tejer 2 puntos altos juntos con doble lazada en este mismo puntito. Aquí ya tengo un punto alto con doble lazada y en este mismo punto hago el segundo punto. Me voy al siguiente punto, un punto alto con doble lazada. En el siguiente punto voy a tejer 2 puntos altos juntos con doble lazada. Sacamos por 2, sacamos por 2 y cerramos. Y aquí mismo nos faltaría el otro punto. Me voy al siguiente punto. Voy a tejer aquí un punto alto con doble lazada. Ahora me voy al siguiente punto, voy a tejer un punto alto. Me voy al siguiente punto, un medio punto. Y aquí, en este último punto que nos queda, voy a tejer 3 puntos bajos juntos en este mismo puntito. Un punto bajo. 2 puntos bajos y aquí en el segundo punto bajo o en el centro de la hojita voy a poner una marquita. Aquí ya puse 2 puntos bajos y aquí ya sería 3 puntos bajos juntos en un mismo punto. Ahora, así como hemos hecho en este ladito, esta fila, vamos a repetir aquí en esta filita de aquí. Vamos a repetir los mismos puntos. Ahora me voy aquí en el siguiente punto, voy a tejer un medio punto. Me voy al siguiente punto, voy a tejer un punto alto. Ahora voy a tejer un punto alto con doble lazada. Aquí me voy en el siguiente puntito. Voy a tejer aquí un punto alto con doble lazada. Me voy al siguiente punto. Voy a tejer aumentos
que serían de dos puntos altos con doble lazada en un mismo punto. Aquí ya voy 1 y aquí ya voy 2 puntos. En el siguiente punto voy a tejer un punto alto con doble lazada. En el siguiente punto voy a tejer aumentos que serían de 2 puntos altos con doble lazada juntos en un mismo punto. Aquí ya serían 2 puntos. Ahora me voy en el siguiente punto, voy a tejer un punto alto con doble lazada. Me voy al siguiente punto, voy a tejer un punto alto. Me voy al siguiente punto, un medio punto. Me voy al siguiente punto, un punto bajo. Y así, mis chicas, es como va quedando la forma de la hojita. Ahora, vamos a poner el alambre. Me voy aquí en el siguiente punto, donde comenzamos nuestro primer punto bajo. Y voy a tejer un punto bajo, pero sin terminar, solamente pasamos nuestra lanita de esta forma como lo estoy realizando aquí. Voy a sacar aquí mi alambrecito, acomodamos. Ahora, ya que tenemos así, vamos a poner nuestro alambre de esta forma. Vamos a ponerlo atrás de nuestro crochet, así, dejando un poco, y la lana tiene que estar por debajo del alambre. Así, chicas, acomoden su alambre de esta forma. Ahora, ya que tenemos así acomodadito, vamos a tejer aquí nuestro punto bajo. Cerramos. Me voy al siguiente punto. Voy a tejer un punto bajo. Nuestro crochet tiene que estar por debajo de nuestro alambre. Pasamos aquí nuestra lanita y tejemos un punto bajo. Y en cada puntito vamos a tejer un punto bajo. Siempre acomodando aquí nuestro alambre. De esta forma pasamos nuestra lana y tejemos nuestro punto bajito. Aquí me voy al siguiente punto, voy a tejer un punto bajo, agarrando aquí mi alambre. En total he realizado 13 puntos bajos. Como ven, chicas, es muy fácil de realizar esta hojita. Estiramos un poquito, acomodamos. Ahora, ya cuando lleguemos al centro donde pusimos nuestra marquita, en este ladito, vamos a tejer aquí para formar la punta de la hoja. Voy a tejer un punto bajo. Aquí doblamos un poquito el alambre. Tejemos un puntito bajo. Voy a subir dos cadenitas, 1 y 2. Ahora me regreso aquí en el punto bajo, agarrando aquí estas dos hebras y deslizo. Aquí ya formaríamos aquí la punta de la hoja. Ahora voy a continuar en cada punto tejiendo un punto bajito. Siempre aquí acomodando nuestro alambre. Y vamos a continuar así hasta llegar al final de toda la hojita. Aquí ya terminé de tejer mis puntos bajos. Y es así como va quedando la hojita. Y al momento de ir tejiendo también vamos a ir estirando para que quede así bien estiradito nuestra hojita. Ahora, ya que terminamos aquí, voy a dejar un poco de alambre
por lo menos unos 2 centímetros a 3 y cortamos. Ya que cortamos aquí, ahora nuestra lanita lo pasamos aquí por debajo de nuestro alambre. Y nos vamos aquí en el punto donde empezamos. Voy a acomodar aquí y deslizo mi punto. Luego, que está así, como les dije, siempre al momento que van a ir tejiendo, estiran el alambre y la lanita para que les quede así estiradito. Y así vamos a tejer unas 7 hojitas. Pero aquí en las 6 hojitas, lo que voy a hacer es cortar un poquito y le hacemos unas pequeñas vueltas, por lo menos de unos un centímetro aproximadamente, así. Aquí voy a sacar uno para que ustedes vean cómo lo realizo. Es así como nos queda y ahora vamos a ir enrollando por lo menos un centímetro o un centímetro y medio y lo ponemos entre los alambres, la lanita, y aquí cruzo mi alambrecito para que no se salga mi lanita y corto la lana. Así vamos a hacer con las 6 hojitas. Ahora, con la última hojita, aquí sí yo voy a dejar la hebra de nuestra lana bien grande, porque con esto yo voy a enrollar el palito y voy a poner también el resto de las hojitas. Dejamos aquí nuestra hebra bien larga y cortamos. Ahora paso mi lana y vamos a ir jalando. Así. Aquí ya he realizado una ramita en color rojo y como pueden ver también queda muy bonito, chicas. Y estas hojitas también le pueden servir para sus rositas, que en un próximo video les voy a enseñar también cómo realizar rosas. Ahora, antes de poner nuestras hojitas, lo que vamos a hacer es con el encendedor, como pueden ver aquí, queda como unas pelucitas. Si pueden apreciar aquí. Ahora, vamos a pasar el encendedor, pero chicas, no lo dejen demasiado tiempo en la hojita. Solamente rapidito pasamos y que esté un poquito lejos, no lo hagan muy cerca porque también se les puede quemar. Y así vamos a pasar en todas las hojitas. Ahora vamos a armar aquí nuestro ramito. Vamos a echar aquí un poquito de silicón. Vamos a agarrar aquí la hojita donde dejamos nuestra lana. Así. Vamos a ir enrollando. Esta es la única hojita donde dejamos la hebra larga, chicas, para poder enrollar. Echamos otro poquito de silicona y aquí vamos a ir enrollando por lo menos unos 2 centímetros. Enrollamos, enrollamos, enrollamos aquí. Ahora vamos a poner la siguiente hojita. Colocamos aquí la hojita, dejamos por lo menos así un poquito salidito, enrollamos como unas 3 veces. Ahora colocamos aquí la otra hojita. Vamos a seguir aquí enrollando. De igual forma vamos a dejar por lo menos, o vamos a enrollar unos 2 centímetros para colocar las siguientes hojitas. Enrollamos, enrollamos aquí, damos vueltitas
falta un poquito más. Seguimos aquí enrollando. Ahora vamos a ir colocando la siguiente hojita. Colocamos así un poquito sobresalido. Enrollamos como unas tres vueltas para colocar aquí la siguiente hoja. Y así, mis chicas, como hemos realizado aquí, vamos a colocar aquí las siguientes hojitas. Vamos a seguir enrollando. Por lo menos dejamos unos 2 centímetros para colocar las siguientes hojas. Echamos aquí un poquito de silicona para que quede aquí un poquito asegurado. Y seguimos enrollando. Ya que terminamos aquí de enrollar todo, al final vamos a echar un poquito de silicona para asegurar bien aquí la lanita. Seguimos aquí enrollando. Y cortamos la lana sobrante. Echamos aquí otro poquitín de silicón. Y aquí ya cortamos la lana. Aquí vamos a apretar un poquito. Aquí, como pueden ver, ya coloqué todas las hojitas. Ahora, de la misma forma que hemos hecho las hojitas, con el encendedor también vamos a pasar aquí en todas las hojas o en todo el palito. Y así, mis chicas, es como nos quedan nuestras ramitas de hojas, que ustedes lo pueden realizar en los colores que ustedes desean. Espero les haya gustado y nos vemos hasta un próximo video tutorial. Muchísimas gracias. Si te gustó mi video, no olvides suscribirte y activar la campanita para que así YouTube te notifique cuando yo suba un video. Y darle like a mis videos. Muchísimas gracias.